Ongi etorri aurkezpen honetara. Jakingo duzuenez, Santelmo Museoak Euskal Artzaintza atzo eta gaur ikusentzunezkoa jarri du ikusgai erakusketa iraunkorrean duela egun batzuk. Morgan Kreak, enpresak, egin du bideoa eta bertan Fermin Leizaola etnologoarekin elkarrizketa bat biltzen da. Gai honi buruzkoa aditua eta ezinbesteko erreferentzia. Eta aldi berean, gaur egun artzain dabiltzan Carlos Aramendia eta Eli Arriagaren lekutzkotzat ere. Bere familiako pertsona batzuk gaur gure artean badaudela, uste dut, eta haiei ere eskerrak emateko aprobetsatu nahi dut izandako implikazioagatik eta bere bizimodura gerturatzen usteagatik. Euskal Artzaintza atzo eta gaur bideoak gaur egun artzaintzaz bizi diren pertsonen bizimodua erakusten digu. Eta bere lanean erabiltzen dituzten tresnak ere, Santelmok bere bildumetan gordetzen dituenekin erlazionatuz. Bideoaren helburu nagusia edapena da, gai honi buruz dagoen ezagutzaren parte bat jasotzea, eta aldi berean museoaren bildumen ezagutzan sakontzea eta zabaltzea. Honekin batera, Fermin Leizaolaren errekonozimendua ere izan nahi du lan honek, eta baita, ekitaldi honek ere Ferminek bere bizi osoa eskaini baitio etnografiari. Hemendik aurrera, bideoa museoaren YouTube kanalen ere ikusgai jarriko dugu eta azken emaitzarako erabili ez den materialarekin grabaketa osoa museoko dokumentaziogunean kontsultarako material gisa egongo da. Pascua astean bestealde hainbat jarduera antolatu ditugu eta bertaratzeko gonbitaea egiten dizuet. Buenas tardes, ongi etorri guztiei a esta presentación. Como sabéis, el Museo San Telmo proyecta desde hace unos pocos días el audiovisual El Pastoreo Vasco ayer y hoy, dentro de su exposición permanente. Se trata de un trabajo realizado por Morgan Krea, están aquí Carlos y Asun, y tenemos que agradecer la implicación que han tenido en este trabajo, y recoge una entrevista con el etnólogo Fermín Leizaola, experto en el tema y referencia imprescindible para llevar a cabo este proyecto, y también con los testimonios de Carlos Aramendía y Eli Arriaga, que hoy en día se dedican al pastoreo. Creo que hay en la sala algún familiar de ellos y quiero aprovechar para agradecer su implicación y su generosidad a la hora de permitirnos acercarnos a su realidad cotidiana. El video nos muestra el modo de vida de las personas que hoy en día se dedican al pastoreo, pero también las herramientas que utilizan, poniéndolas en relación con estas herramientas y estas piezas que San Telmo conserva hoy en sus colecciones. Como veréis, han evolucionado, pero básicamente son lo mismo. El principal objetivo del vídeo es la divulgación, recoger una parte del conocimiento que tenemos hoy en día sobre este tema y al mismo tiempo profundizar en nuestras colecciones y difundirlas. Y a partir de ahora el vídeo lo podréis ver no solo dentro del propio museo, en la exposición, sino también en un canal de YouTube vinculado al propio San Telmo. Y como hemos generado muchísimo material en las sucesivas grabaciones que se han ido haciendo hasta finalizar este documental, todo este material se podrá consultar también en el Centro de Documentación del Museo. Por otro lado, durante la semana de Pascua, este año lo dedicaremos justamente a mostrar en el claustro actividades en torno al pastoreo y al queso en realidad. Pero bueno, por último, y antes de que veamos el vídeo, que es lo que vamos a hacer, ver este pequeño documental y después ya Fermín nos explicará tanto el documental como realmente toda la actividad está en torno al pastoreo y cómo ha evolucionado, pero queremos que este acto sirva como reconocimiento de su labor, no solo de la labor que ha realizado para este documental, sino sobre todo por toda su vida dedicada a la etnografía,
Y aunque es un regalo muy pequeñito, sabemos que le va a hacer ilusión porque lo que vamos a hacer es nombrarle socio de honor del Museo de San Telmo y entregarle el carné para que pueda entrar como ya entra habitualmente y sale como si fuera su casa, pero esta vez además con un reconocimiento explícito. Un cajito y todo. Muchísimas gracias. Bueno, arratsaldeon denoi, jaun eta andreak, y eskerrik asko por venir a ver este documental, que como bien ha dicho Susana, pues es muy cortito porque hay mucho inextenso que no concretamente. Pues a mí me grabaron más o menos 4 horas de grabación. Aquí van a salir unos minutos, nada más que unos minutos. O sea que digo menos tonterías en lo que se va a ver, lo que se va a visualizar. Pero tengo que agradecerles efectivamente a Carlos y a Asun pues el trabajo y a todo su equipo de grabación de cámaras. Y tengo también que agradecer al Museo de San Telmo, que se haya acordado de mí, a Susana y a todo el equipo que funciona pues haciendo posible pues que el museo sea una cosa viva, que sea una cosa que no sea estática, como conocí yo al museo pues en los años 50-60, que las piezas estaban ahí colgadas en las paredes con unas etiquetas, muchas de ellas redondas, otras rectangulares, y con la cartela escrita con letra de tinta china. Y aquello, pues si no sabías, pues digo, pues ¿esto qué será? Y venía así la procedencia, caserío no sé qué, de cabaña de no sé cuántos, pero poca cosa más. El museo, pues aparte de recoger, difundir, investigar, restaurar, hace una labor educativa, pedagógica importantísima. Y eso pues se hace con un equipo de personas que saben de lo que están haciendo, de la museografía y de cómo exponerlo y cómo atraer a gente para que vea estos modos de vida, estas formas de vida. Este es un museo de sociedad en donde en la sociedad pues del País Vasco pues hay pues un mundo rural, un mundo pesquero, un mundo industrial, un mundo minero o de cantería y otro mundo comercial. Y bueno, entonces todo esto está recogido aquí, desde la lambreta, la máquina Sigma, la máquina de coser Sigma, hasta un escapulario y unos esbotos para procurar conjurar los malos espíritus. Pero también tenemos que agradecer en este documental a los verdaderos actores, que son los pastores. Y cuando me preguntaron los de Morgan Crea, pues Carlos y Asun, pues me dicen, ¿y quién podríamos ir? Pues bueno, pues vamos a ir a uno a una majada de pastores, que son pastores que han modernizado mucho las instalaciones, que hacen lo que se llama ahora el Mendico Gasta, y que está situado en la Sierra de Aizcorri, más concretamente en Urbía, más concretamente todavía en la majada de Las Colatza, y todavía más en la chabola de Chonchor, que es donde están Eli Arrillaga y Mikel Etxezarreta. Y eso vamos a ver por una parte. Y otro contrapunto lo vamos a ver visualizado en la Sierra de Urbasa, concretamente casi en el límite con otro territorio que es las limitaciones de las Amezcuas. Estamos a más o menos ahí a 980, 990 metros sobre el nivel del mar, y ahí pues a unos 4,5 kilómetros, 5 de la carretera, ahí tienen una pista, pero que ellos solamente pueden ir, gracias a Dios, porque lo demás sería que hay un desastre. Pues aparte de estar la majada de Arratondo, pues ahí están pues Carlos Aramendía y su mujer,
que le ayuda en los trabajos del pastoreo. Pero estos vienen de abuelos y de bisabuelos que han sido pastores. Y Vitoriano, que yo conocí pues hará 45 años, ya ha fallecido hace unos años, pues también era pastor y estaba en la majada de Arratondo, que casualmente yo les invito a que hagan un paseo, dejan el coche ahí en donde está el puerto de Zurgaina o de Zudaire, y de ahí cogen tipitapa, pedibus andandibus, y en 4,5 kilómetros llegan, atraviesan la pared que es limitaciones con Urbasa y llegan a esta majada que se llama Arratondo, en donde pues en aquella época, cuando yo conocía a Vitoriano Aramendía, pues había un lobo que merodeaba por aquella zona y que hizo verdaderos estragos, ¿no? Bueno, pues ellos viven todo el año, porque en Urbasa, cuando se convirtió en monte, es monte comunal, pero aparte de ser monte comunal, es parque natural. El parque natural pues tiene unas ordenanzas. Entonces, no puede haber chabolas que estén viviendo todo el año. Yo he conocido en Urbasa vivir todo el año muchas chabolas. Ahora nada más hay 5 chabolas en donde viven todo el año. En alguna ocasión, Carlos se ha quedado con su mujer y sus hijos, se ha quedado 24 días sin poder llegar a la carretera, porque caer una nevada impresionante, de metro y algo, y querer salir con el Land Rover, y que el Land Rover se estropea. Y bueno, pues vamos a coger el tractor, que generalmente estos pastores tienen unos tractores que le ponen una especie de pala para quitar la nieve, empezar a levantar la pala, y de repente el latiguillo hidráulico hace ¡plas! ¡Pum! Se cae al suelo, y había que ir a buscar lo que les dejaban de comida en el puerto todos los días con esquís. O sea que es una vida muy dura. Y bueno, pues ellos, vamos a ver cómo manejan el ganado, cómo hacen el queso tradicionalmente y cómo ordeñan en el aprisco, en la nave, en donde están. Y después vamos a ver el documental, y si todavía tienen ganas, pues igual les digo algo más de cosas del pastoreo. Y nada más, muy agradecido por haber venido. Artzaintza neolitikotik egon da Euskal Herrian. Hainbat ardi arraza daude eta ardi latxa da garrantzitsuena. Hain zuzen ere, Gipuzkoan, Bizkaiko ekialdean, Arabako ipar ekialdean eta Nafarroako ipar mendebaldean gehien zabalduta dagoena. Arraza hori bere esneagatik ustiatzen da batik bat, eta Idiazabal jatorri deiturako gazta egiteko erabiltzen da. Ardi latxaren artzainek belarreetan igarotzen dute negua, haranetan edo kostaldean, eta maiatzeko lehen asteetan igotzen dira mendiko larreetara, azaro amaiera arte. Trashumancia es el traslado del rebaño de la zona de valle o costa a la zona de montaña. Mendi aldera leku aldatzea, artalde bide, ardi bide edo altzu bide deituriko abere bideetan barrena egin ohi da. Aquí es una trashumancia pequeña, casi diría yo trasterminancia. Habida cuenta que la distancia que hay de Guetaria, de Arrona a la sierra son 45-50 kilómetros.
Y eso se hace más o menos en 2 días de marcha. Urbia txikia da, zoritxarrez hartzaik gero ez da gutxi gaude. Gure inguru hori babestuta eta mantendu da, eta berde mantendu da, hartzaia bakoitzak bere ardik mantentzen zituztelako bere larrelekuk mantenduz, eta ez ardik nahi zuten lekura juten. Mendira iristen direnean, saroietan egoten dira. Txabola batek eta ilategi, egurtegi, aritegi, eskorta edo gausarea izeneko eraikin lagungarriek osatzen dituzte saroiak. Vivimos todos de raza de ganaderos. Tres generaciones de pastoreo. Hacemos quesos aquí como antaño, aquí en la borda. El queso, la leche es lo que nos da de vivir y de... Tiene mucho trabajo también. Ja urtarrien bukaeratik, uztailen bukaera aldarte, egunero, harrik etxe behar dira egunero bi aldiz, gaztaia kasi egunero inberda, eta orduan, ba, lotua gozade. El pastor pues se levantaba muy temprano y hay que ir a buscar a las ovejas que durante la noche se han dejado sueltas. Las mete en la escorta o redil de ordeño. Antes se ordeñaba en cuclillas. En pastizales de montaña no he conocido ordeñar en caicu. Sí he conocido ordeñar en caicu en algunas zonas del Baztán, pero no es lo normal. Este recipiente monoxilo, único en el País Vasco y en Europa, no hay ningún pueblo de Eurasia en donde haya un recipiente que tenga estas características y esta forma. Aparte de estar hecho de una sola pieza, de un tronco de madera, generalmente de abedul, de urquilla, el tronco está cortado no ortogonalmente, sino en bisel, para que pueda el pastor acercarse a los pezones de la ubre de la oveja con más facilidad entre las patas. Esto tiene una funcionalidad absoluta y se viene utilizando desde épocas protohistóricas y anteriores. Esa leche que han ido ordeñando, Alau tenía una marmita en donde tenía puesto unas ortigas y va vertiendo la leche porque al ordeñar caen algunas impurezas sobre la leche. Y entonces, para filtrarla, se usa ese sistema. Ahora casi todos los pastores han construido unas naves con unas ciertas comodidades y una zona en donde hay un sistema de ordeño automático en donde van entrando las ovejas que luego va por unos conductos, se filtra y al final llega a una cámara de refrigeración en donde se mantiene pues a una temperatura de más o menos 4 grados para que se pueda hacer el queso. Esto es una abaza y que sirve para recoger la leche que se ha ordeñado en el caicu. Para hacer 1 kilo de queso se necesita 5 litros y medio a 6, depende de la época. Al principio las ovejas dan mucha leche y ya luego va aumentando el grado de grasa y va dando menos leche. La leche tiene que estar a más o menos a 31 grados de temperatura. El sistema para mirar la temperatura de la leche era meter el dedo en el recipiente que te contenía la leche. Si yo introduzco el dedo y no sé si estoy en medio líquido o en medio aéreo, quiere decir que está a mi misma temperatura del cuerpo. Y es entonces cuando añado el gazarie, cuajo natural que se añade
en una pequeña porción disuelta en un poco de agua templada. En esa parte del estómago del rumiante se alojan fermentos lácteos capaces de coagular el caseinato de la leche. Y esperamos, pues eso, tres cuartos de hora, una hora, a que esa leche actúe en los fermentos y se convierta en gaztamamie, en mamilla. Artzainek naturak emandakoa erabili izan dute beti. Gauza guztiek zuten erabilgarritasuna. Harriak esnea berotzeko, adarrak ontziak egiteko, animalien larrua abarkak eta euritik babesteko kapak egiteko, gorostiadarrak esnea irabiatzeko. El pastor bate enérgicamente hasta obtener un producto grumoso que tiene un tamaño como de un grano de arroz. Se deja reposar y poco a poco le va ayudando a que se vaya sedimentando en el fondo. Hasta que por fin ya está todo sedimentado y queda en la parte superior un líquido de color amarillento, verdoso, un poco palino, que es el suero, gazurea. Es entonces el momento en que corta esa pieza de matón, coloca esta pieza que se llama churca y coloca encima el molde. Bueno, este es el zumitze o zimitza, que está hecho con madera y que tiene en el interior un dibujo geométrico que es un sol estrigilado. Apretamos con las manos, con los nudillos, para que quite todo el suero que pueda, el gazture. Desmoldamos aquí y con unos trapos blancos y limpios envolvemos la masa de queso y lo volvemos otra vez a meter dentro del molde. Esa prensa está durante 12 horas presionando a esta masa para evitar que la masa contenga suero. Entonces hay que sacar los quesos, se desmoldan, se les quita el trapo y se llevan a una parte de la chabola, a una habitación que se llama gaztategi. Todos los días les va dando vuelta a los quesos para que se vayan secando por todo por igual. Al partir de dos meses y medio, ya pueden ser vendidos porque ya no hay posibilidad de que transmitan la Brucella melitensis y ya pueden estar sanitariamente bien puestos. El queso lo puede llevar así, limpio y seco, o otras veces se ahuma el queso. Esta chabola es una chabola abandonada que dejó el pastoreo un vecino y la utilizamos pues para dar rumbo a los quesos. Antes se ahumaba muchísimo más, pero por razones sanitarias y organolépticas. Habida cuenta de que todo el proceso no había la limpieza y la sanidad que existe hoy en día. Sí, ahora que coja fuerza y luego le echaremos la leña verde, que es la que le va a dar el color al queso, ¿eh? Los quesos que queremos ahumar los tenemos colocados en unas baldas y están así 12 horas y se les mueve, se les da vuelta para que toda la cara uniformemente tenga el color. Entonces se vendían unos pocos en la chabola, pero de vez en cuando metía un montón de quesos bien puestos y con eso bajaba a la feria a vender.
los pastores hacen unos quesos extraordinarios que en el mismo concurso de quesos es muchísimo más complicado que antes el llegar a la decisión de primero, segundo, tercero o cuarto. Pues casi todos los quesos son muy parecidos. Sí varía el pastizal de aquí con el de montaña y con el del Costalde. Entonces, con muy buen criterio, el gobierno vasco y la denominación de origen Idiazábal ha hecho que se haga un queso de montaña, Mendico Gazta. Artzai asko egiten duen gaztaia mendian, baina arau sanitariok ez ginezen betetzen. Diputaziok pentsatu zuen komeni zela babestea, hasi zen jendea ia usten. Horritu honekin gutxienez, gutxitzen den hortan bintzat lagundu gaztaiten jarraitzeko. Artari begira adi. Tanto Norbia como Nalala, Orba Sandia, Orbea, una oveja cara negra de la hacha es la que predomina aquí. Es una oveja que da menos leche, pero aguanta el clima y aguanta todo lo que hay aquí en los montes. Latxa izena artile latza duelako da, kalitate kaskarrekoa. Adatsak 30 zentimetroko luzera ere hartzen du. Tradizioz, ardiei San Juan egunetik San Pedro egunera bitartean moztu ohi zaie ilea, eta eskuz egiten zen artaziekin. Esta es una tijera hecha de hierro forjado y este es otro que es más moderno, pero que también es muy antiguo. Habida cuenta que por lo menos desde época romana conocemos este sistema. Ya el propio pastor no es esquilador, sino que contrata a una cuadrilla de esquiladores que le esquila las ovejas en 3-4 días. Aquí en tiempos el vellón era una moneda de cambio. Valía mucho. La lana en tiempos valía mucho. Este año, por ejemplo, no la quieren recoger nadie, ni gratis ni nada. Quemar y enterrar y escombro. Para saber la propiedad de las ovejas hay que hacerles marcas y señales. Señales que se hacían haciendo unos cortes en las orejas. Pero luego también hay la marca de pintura. Esas ovejas van provistas de un collar y de ese collar cuelga un cencerro para localizar el rebaño en días de niebla, cuando ha venido algún perro asilvestrado y las ha dispersado. Jesteko garaia uztailean amaitzen da. Orduan, atxeden hartzen uzten zaie ardiei, eta prestatu egiten dira abuztuan aharitzeko. El tiempo de gestación de una oveja es de 5 meses y esas ovejas en un espacio de más o menos 20 días paren. Con lo cual el pastor tiene que estar ahí trabajando de veterinario para ayudar en el parto a esas ovejas. Pero luego ahí se producen una serie de cosas también muy laboriosas, que es que no todas las ovejas quieren a sus crías. Aparte de los partos, de lo laborioso de la época de partos, si alguna de estas ovejas tiene alguna herida en la pezuña, se infecta y hay que curarla. La borda suele tener una bañera en donde se hace entrar a todo el rebaño y pasar por una lámina de agua con lejía y sulfato de cobre. A la mujer y a mí nos gusta mucho esto y
Y no queremos perder, no queremos ir a... No sé. Yo sé, o sea, aquí no viene ni cartero, ni tenemos agua, ni tenemos luz, ni nada. Aquí si no tienes experiencia y callo y como nosotros y pues... Yo he conocido gente joven, aquí estuvo en esta chabola un pastor joven y no aguantó más que 3 primaveras. Es muy difícil. Ba, bueno, bere eskatzen dizu esfortzo bat, baina guretzako behintzat kompensazio badauka. Urrian hasieran ja aste zaigu depresioa sartzen, eguna kontatzen ja bera jesteko garaia gertuatzen ari delako. Eta hemen ondo gaude, baina goian beste libertea bat, bai, gu hangok sentitzen gea. Ez da bakarrik lan puesto bat, da bizitzeko modu bat, azkenean. Ametsi gabeko gaioz luzeta, zure hauenetan nondago iparra. Maraki makarik zutu galan nomar, enne bihotzeko lurralde zilarra. Más o menos en un flash hemos visto lo que es la vida del pastor, el manejo del ganado, la elaboración del queso. Es mucho más complicado. Hay que conocer muchísimas cosas. Yo por mi parte pues llevo pues más o menos 55 años trabajando el tema del pastoreo y todavía no sé nada. ¿Por qué? Porque siempre que estoy con ellos... Con Carlos y Doya he estado pues hace 10 días ahí en la chabola, siempre me dan alguna noticia, alguna cosa nueva. Hace pocos días habrán visto en el periódico pues que ya el pastoreo ha cambiado de una forma exponencial. El pastor ahora ya tiene línea de banda ancha para poder hacer el comercio con sus productos. Los productos antes eran más variados que los que son ahora, porque la lana, yo he conocido pues hace unos 45 años, kilo de lana, 147 pesetas, kilo de lana, de nuestra lana, que es muy vasta, que es muy mala. ¿Saben ustedes hace 45 años lo que eran 147 pesetas? Era una cantidad terrible. Sacaban casi lo mismo por la lana que por el queso, o una gran parte. Actualmente, ni en sacando la lana, o sea, metiéndola en sacos, quitándole las partes donde tiene pintura y esto, y dejándola en una curva al borde de la carretera para que el pellejero o el lanero pase con una camioneta y la suba al camión, la cogen. Conozco algunas naves con algunas personas que se dedican a lana, que tienen toneladas de lana. La lana es un material inífugo, es un material extraordinario. No es un... Ahora no hay colchones, antes ya saben ustedes, colchones había pues cada año, cada 2 años, había que llevar, había unas monjas que se dedicaban a varear la lana de los colchones y luego cosían. Y ahora viene el picolín, el flash, y,
y el de agua y el de látex y el de no sé qué, y la lana no existe. Y como nuestra lana es muy vasta, es igual, pues en micras, pues igual 10 veces más gruesa que la lana merina, la merina ibérica. No digamos la merina de Nueva Zelanda y de Australia, que todavía es mucho más fina, ¿eh? Bueno, porque han hecho una selección de bueno, pero todo esto lo vamos a un poco, si me dejan, pues voy a poder desarrollar un poquitín este mundo tan apasionante que es el pastoreo. Primero, pues hay que comenzar por el principio y un origen del pastoreo. El origen del pastoreo, pues hay que remontarlo a más o menos hace 10.000 años antes del momento actual, de Before Present, ¿no? Y eso no se da aquí, se da en una zona que un antropólogo estadounidense, Gordon Child, pues ya definió como el creciente fértil. Es la primera zona en donde el hombre por fin es productor, no está depredando la naturaleza. Hasta entonces era cazador, después pasa de ser a ser cazador y recolector, y después pasa a ser cazador, recolector y domesticador de animales y de plantas, porque las plantas también se domestican. Y entonces, eso que se produce en el creciente fértil, en territorios que ahora ocupa pues Palestina, Líbano, el Turkmenistán ruso, Persia, Irán, Irak, Siria y, bueno, y la península de Anatolia y el norte de Egipto, pues hace 10.000 años, tarda en llegar a este extremo de Europa, a este extremo de Europa que es Euskal Herria, el Golfo de Vizcaya, pues tarda más de 5.000 años. No había internet. La cultura no era como ahora, que uno compra una máquina digital y a los 6 meses pues o se le ha caído y se le ha estropeado algo y va a la tienda de fotos y dice, ¿y esta máquina cuánto tiene? Pues creo que hace 6 meses o así que la compré. Esto ya ahora ya no hay piezas, no sé. Y es un comprar, tirar, volver a comprar, una locura. Antes la cultura iba avanzando milimétricamente y expandiéndose como una gota, como una piedra tirada en un estanque y esas ondas que se van produciendo y por fin llega aquí, pero llega las primeras evidencias de domesticación de animales, de ungulados, de rumiantes, las tenemos hace unos 4.800 años, en el sur de Álava, en el yacimiento de La Hoya, o en la zona de las encartaciones vizcainas, en la cueva de Arenaza, y también en algunos otros yacimientos, pero hoy no vamos a hablar de ese tema. Yo voy a hablar sobre todo hoy de el pastoreo en estos últimos 200 años. Cuando yo he podido, a través de personas mayores, conocido y entrevistado, pues hace 40, 50 años, a personas que tenían 90 años y que eran pastores. Y esos me ponen en contacto. Yo mismo he conocido a un Aitona mío, al único Aitona que conocí, que nació en 1861. O sea, estoy tocando ahí entre las dos guerras carlistas a una persona que la he conocido yo. Bueno, todavía entonces había la transmisión oral. La cultura se transmitía oralmente. Ahora a mí me ocurre una cosa terrible. Hace exactamente el viernes de la semana pasada ha fallecido el hijo de un pastor, amigo mío, que ya falleció hace muchísimos años, porque él ya ha fallecido con 84 años. Bueno, pues se me están acabando los pastores tradicionales que me informan de los sistemas, de los métodos antiguos que han llegado hasta nosotros. Actualmente, la evolución del pastoreo y sobre todo hace
pues de 25 años a hoy, puedo decir con rotundidad que el pastoreo, que el manejo del ganado, que, porque voy a hablar sobre ganado que es extensivo, el manejo extensivo de estos ganados, de ovejas, de vacas y tal, pues se ha, en estos 25 años, se ha movido, ha evolucionado más que en los 3.000 anteriores. Ustedes no sé si se dan cuenta de eso. Yo he conocido chabolas en donde no había lámpara de carburo, ni aquellas lámparas de gas, ¿se acuerdan ustedes? Una botella pequeña de gas, luego se le ponía una especie de camisa, se encendía y daba una luz. No, he visto candiles de petróleo, candiles pequeños con una mecha de petróleo que echaban una cantidad de humo y un olor terrible, candiles llamados criseyus con aceite, que era lo que daba luz en la cabaña, en el sitio donde el pastor hacía su comida y donde preparaba los quesos. Si es verdad que los pastores no se acuestan muy, muy tarde y entonces no necesitaban demasiada luz. Con el chisporroteo y la luz que daba la lumbre era suficiente. Pero claro, también hay que decir que las chabolas entonces pues no estaban encaladas ni por dentro ni por fuera. Era una capa de humo negro, que se iba pegando a la mampostería, pobre de la fábrica de los muros de la chabola, y que casualmente cuando hicimos para la Cucha, con motivo de su centenario, una película fantástica que se llama Guipúzcoa, un documental, y que a mí me tocó pues ser ayudante de Julio Caro Baroja en los temas de pastoreo, pues entonces esta película se hizo en 36 milímetros, o sea, en celuloide ancho, un costo inmenso. Se filmaron cerca de 8 horas de filmación, y para ir a las chabolas no había pista, porque estamos hablando hace 37 años, yo no me acuerdo ahora exactamente cuándo fue el centenario de la CAM, pero han pasado muchísimos años. 1979. Pues bueno, pues exactamente, entonces son 30 años creo, ¿no? Bueno, pues 40 años, pues fíjate, 40 años. Y entonces, ¿cómo hacíamos para tener luz dentro de una estancia pequeña que estaba ennegrecida? No sé si han sacado ustedes fotos en un sitio donde las paredes sean negras. Es complicadísimo. Porque si hay 3 o 4 personas, le das el flash, ¡pum! Y se quedan que parece que los has achicharrado. Y todo lo demás no se ve nada. Bueno, pues ahí gastando muchos focos de lámparas halógenas, por fin se iluminaba algo y el que estaba con las baterías, con la carga de la batería, dice Pío, porque era Pío Caro el que llevaba la cámara, Julio Caro era el director, digamos, de científico del documental, decía, Pío, te quedan 3 minutos de luz. 3 minutos de luz. Habíamos subido baterías de camión. ¿Ya saben lo que pesa una batería de coche? Bueno, pues una batería de camión es mucho más grande. Pues eso se acababa pues más o menos en 15 minutos, acabado, y otra vez había que volver a otra. Bueno, quiero decirles que la vida ha cambiado terriblemente. Pero esto lo tengo que apoyar de alguna forma diciendo, este modo de vida, ¿por qué dice este hombre que es tan antiguo? Bueno, pues hay varias evidencias, de tipo arqueológico, en donde ya José Miguel Barandiarán, arqueólogo y prehistoriador y etnógrafo, pues se dio cuenta hacia el año 1918-20 que en sus giras por Aralar y otras zonas en donde había cultura dolménica, megalitos, pues junto a la chabola había un dolmen. Y coincidía en todas las zonas de majada que había una estación dolménica.
Y luego, haciendo excavación, se vio que algunos de los restos que aparecían en esos túmulos y en esas cámaras sepulcrales, aparecían restos óseos, aparte de los individuos que estaban allí enterrados, aparecían restos óseos de animales, ovis cabra, ovis o cápridos, ovicápridos. Con lo cual, parece ser que ya desde entonces, de la época de la Edad del Bronce y posteriormente con los cromlech en la Edad del Hierro, ya se conocía la domesticación aquí. Pero también, apoyándonos en el valor de la lengua vasca, hay algunas palabras que nos indican que la antigüedad de la ganadería y del pastoreo pues se remonta a mucho tiempo, porque si ustedes piensan cómo se dice en euskera rico, pues se dice aberatza, y si ustedes ven la raíz de la palabra aberatza, tiene la palabra abere, y abere es ganado, que es un poco como esa locura que podría tener un individuo que de repente va al desierto del Sahara y va con una maleta llena de dólares, pero no tiene agua, no tiene sal y no tiene alimentos, pues no le sirve para nada. El patrón de riqueza que todavía hoy día en Centroáfrica se utiliza es el reyezuelo, el cacique de una zona tribal, es el que tiene más ganado. El que tiene más ganado. ¿Por qué? Porque puede alimentar a su pueblo con más facilidad. Eso mismo en el latín ocurre. Pecus pecoris es ganado y pecuniosus es riqueza. ¿Eh? ¿Por qué? Porque se medía en tanto en cuanto uno tenía el número de ganados, que eran los que le iban a sostener alimenticiamente de proteína animal para esa familia o para esa gens o para ese grupo humano. Hay otros temas también importantes. Bueno, no, los nombres de los ganados domesticados, pues también son palabras que no provienen del latín, que no provienen, son palabras antiguas. Pero hay otros temas también que nos indican que son cosas muy ancestrales, muy viejas, como son las del marcado para dar la propiedad, para poder constatar que ese ganado es mío, es la propiedad de ese ganado. Como se ha visto en el documental, están las marcas, pero es un código de marcas que no es exclusivo de Euskal Herria, en toda Europa, en toda Eurasia. Los dromedarios, los renos, las vacas, los camellos llevan marcas, porque esos son los que dan fe de que esos son, es mi ganado. Y tienen unos nombres específicos. Le corto la punta a la oreja, es punta mocha. Le hago un corte a lo largo y es ebaguixe. Y le hago una punta en forma de V, es urquilloa. Le hago un orificio y es zulúa. Le hago unas pequeñas muescas, es osca. Pero puede estar, en ese código puede estar delante, detrás, izquierda y derecha. Con lo cual, es una forma de distinguir los rebaños cuando se mezclan, porque de repente en el monte, pues suben al monte y hace un día de bochorno, están buscando la brisa durante la noche, y al día siguiente, cuando va a buscar al ganado para bajarlo y ordeñarlo o contarlo o hacerle alguna revisión pues de tipo veterinario, pues se encuentra con que, joder, pues me faltan 32 ovejas y aquí tengo 12 que no son mías. Habla con el otro, entonces se entregan y de esa manera. Pero también, y sobre todo en rebaños que no son de ovejas lachas,
Porque lo que hemos visto nosotros hoy es el ámbito de la oveja lacha, ¿eh? Que hay muchos tipos de ovejas lachas, hay varios ecotipos: Ardimutur gorri, Ardimutur beltza, Ardimutur pintxoa, Ardimutur beltza eta adardunak, que tiene unos cuernos, ¿eh? Pero todas son lachas. También hay otra zona de Euskal Herria, la parte de las Encartaciones y de la zona del Valle de Carranza, en donde hay una raza que no es, parece que es lacha, pero no lo es, es raza carranzana, carranzana. Y luego, en la zona de Iparralde, hay otra raza de lacha que es la manesha, ardixuria. Y ya en límite entre parte de Baja Navarra y la zona de Zuberoa, Osul y Bearn, hay otra raza que es la vasco-bearnesa, que invade zonas de los valles de Aspe, de Baretús, de Osó, y que es una oveja que tiene una nariz, un perfil muy redondeado y una cabeza muy bonita y muchos cuernos. Bueno, y luego, en toda la zona de la Navarra Pirenaica, a partir de Aezcoa hacia el este, o sea, valles de Salazar y valles de Roncal, y toda la zona media de Navarra, incluido la parte sur de la Tierra Estella y toda la parte de la Ribera de Navarra, es otra raza. Es una raza que se llama la rasa navarra, ¿eh? Que es algo distinta de la rasa aragonesa. Tiene una lana más entrefina y no se utiliza para ordeñar. Antes sí, porque los pastores de la zona de Roncal hacían el queso de Roncal con leche ordeñada a ovejas rasas. Pero si la oveja rasa, si la oveja lacha da poca leche, comparado con razas Asaf, Awasi y otras razas que dan 2,5 litros, 3 litros al día, pues esta oveja rasa daba muy poca cantidad de leche, muy poca cantidad de leche, pero con mucho contenido en grasa, con lo cual se necesitaba menos cantidad de leche para poder hacer los quesos de Roncal. No quesos como en algunos sitios se ve, queso de Roncal de Valencia, dices, no, si es de Roncal no puede ser de Valencia, ¿eh? Por eso la denominación de origen es una cosa muy importante y hay que seguirla con mucha seriedad. Bueno, luego también a esas ovejas rasas se les esquila y a los pocos días de esquilar, cuando ha pasado una semana o así, que ya le empieza a salir el vellón un poco, pues se le aplica una marca de hierro que se ha introducido en un balde en donde hay una mezcla de brea y pez, que está caliente, pero no se le aplica rusiente, no se le aplica al rojo, como al ganado equino o vacuno, ¿eh? En los hierros, sino que se aplica esa pintura. Y entonces el pastor, rebaños muchísimo mayores, de rebaños de 1.500, 2.000 cabezas de ganado, que no hay que ordeñar, porque un pastor, el limitante, para un pastor, el limitante es que un pastor no puede ordeñar a más de 425 ovejas, a no ser que quede reventado. Eso que ahora tiene la gran mejora de eso que hemos visto ahí, que no están en cuclillas. Yo hice un trabajo para un congreso que la gente se sorprendía cuando veía el cartel. En los congresos suele haber por la mañana a las 11:30 va a hablar fulanito y a las tal. Y el mío se titulaba "Los pastores no hacen aeróbic". Y la gente, joder, ¿no hacen aeróbic? ¿Por qué? Pues porque tenía que estar a la mañana, cuando empezaba a ordeñar, pues 250 veces en cuclillas,
en cuclillas, sosteniendo entre los muslos la marmita para ordeñar, y al atardecer otra vez. No necesita, porque además, por ende, encima tenía que subir a buscar a las ovejas, bajarlas y hacer mil cosas más. Por eso no tenían que hacer esas cosas de ir al gimnasio y ponerse así delante de un espejo haciendo el oso, ¿no? Bueno, otro aspecto también que nos retrotrae a épocas muy ancestrales, muy antiguas, es el uso de recipientes de madera. El recipiente de madera tiene varias ventajas. Primero, pues que como Samaniego en la fábula de la lechera, pues tenía puesta toda su economía en el recipiente, en el cántaro de leche, pero se rompe. ¿Por qué? Porque el recipiente de cerámica, a nada que se le dé un pequeño golpe, pues se rompe. Sin embargo, el recipiente de madera absorbe el golpe y no se rompe. Tienes que dar un golpe muy fuerte para que se rompa. Ese recipiente de madera, si se trata todos los días de con ordeñado por la mañana y por la tarde, y se mantiene en un sitio en donde no haya un sol directo y unas corrientes de aire, se mantiene sin agrietarse, sin rajarse, pero ese recipiente tiene, como hemos dicho, y no lo voy a repetir, esa forma muy especial, y puede uno recoger pues 4, 5, 7 litros de leche con el asa que está avanzando por la boca del recipiente, porque si no tendríamos que hacer mucho ejercicio de muñeca para poder sujetar un tazón de 5 kilos de leche más el peso del propio. Con lo cual son aspectos importantes. Pero también nos indica que es un sistema que en épocas en donde no había microondas, porque ahora encontrar en una casa fuego es igual un problema. Es un problema porque la cocina de inducción, el café con leche y la en el microondas. Digo, ¿quieres poner una punta de acero al rojo para hacer un agujero en una cosa? No tengo, joder, no tengo nada. Bueno, entonces el calentar, hacer hervir a un líquido en un recipiente de madera, pues harto difícil es. Pero esto tampoco es propio del País Vasco solo, porque pueblos de la península de Kamchatka, pueblos ostiacos, kirguises de la Siberia y de la tundra y de la taiga, y pueblos de Norteamérica, tribus indias canadienses, utilizan el sistema indirecto de calentamiento de líquidos y de comida, tanto de carne como de pescado, introduciendo dentro de un recipiente una serie de piedras rusientes. Y las piedras rusientes transmiten de los 400, 500 grados que tiene la piedra rusiente, que se saca con una pinza de madera y se echa a la leche, y empieza a hervir con tanta potencia que le sale vapor y queda medio en levitación. Para que me entiendan ustedes, en épocas en que se tomaba las pastillas de Redoxón, aquellas pastillas de vitamina C, ¿no? Un cacho pastillón, y dice, ¿esto me lo voy a tener que tomar? No. Esto hay que meterlo en un vaso de agua, y se echa la pastilla y empieza a sacar CO2, porque tiene bicarbonato y luego algo de ácido ascórbico. Ácido ascórbico es la vitamina C. Y entonces es tan violenta esa reacción que el pastillón ese empieza a flotar así, de esa manera. De tal manera que la piedra, digo, yo meto en un recipiente de madera una piedra que está a 500 grados y la meto dentro del recipiente con agua o con leche o con suero,
hijao, si no flotara, pues quemaría todo el recipiente. No obstante, los caicus que verdaderamente han estado muy usados tienen arrastos, tienen huella de que ha reposado un momentito sobre el fondo y lo deja quemado. Eso es la leche que queda con un sabor resauñac, o sea, de regusto ahumado, ¿eh? Pero sobre todo es para hervirla. Pero la leche de hacer el queso no se hierve, no se hierve. Se, ahora, en las cubas que hemos visto de acero inoxidable, se levanta la temperatura a unos 36, 37 grados y cuando baja la temperatura a unos 31, 32 es cuando se le añade el gazure, el cuajo. Ahora, pues una medida de este, tres medidas para 200 litros de leche, porque no se hace el queso ordeño ahora y a continuación hago el queso, sino que ordeño agua ahora, guardo en una cuba, ordeño a la noche, guardo en esa cuba y ordeño a la mañana siguiente y con las tres leches mezcladas hago queso. O sea, están rentabilizando el trabajo. Bueno, de ahí vienen los recipientes de madera, caicuo, porra, lascoa, pascochiquie, apaza, iristoncía, zumiche, de madera. ¿Por qué? Porque es lo que más a mano tiene el pastor, lo que más a mano tiene el artesano que puede hacer esos recipientes y sacar unos dineros vendiéndolo, y además es muy resistente ante los golpes. Pero esta cosa idílica del pastoreo, toda la gente, qué bonito, vas al monte con gente montañeros, urbanitas, que van vestidos con modelos de elegancia montañera, dices, joder, ¿este qué irá? ¿Irá al Himalaya o alguna cosa de estas, no? Va al Arrunarri o va a Izgorri, ¿no? Con unas botas chirucas y un pantalón corto puedes ir perfectamente a cualquiera de estos, pero la gente va, bueno, carro por aquí, insignia por el otro lado, bueno, una locura. Pues esta visión idílica, llegas, pues que tienes sed, generalmente en las zonas de pastoreo, las zonas de pastoreo que tenemos en Euskal Herria, muchas de ellas están situadas en zonas kársticas, en zonas en donde la roca es caliza, es roca calcárea, y por tanto, aunque pues es una anomalía, sobre Guipúzcoa, por decir un caso, caen todos los años 1.500 milímetros de agua metro cuadrado, o sea, caen todos esos litros de agua, o sea que si fuese impermeable nuestro territorio, todos los años, y no hubiese evapotranspiración, todos los años tendríamos un metro y medio y otro metro y medio, y sin embargo vas a Aralar y te has pegado una pechada desde la raíz y subes por Alotza, por Saltarri, Alotza, te das una vueltecita por Irazusta, Colepo, Gambo Chiqui, y casi lo que voy a hacer es bajar por la Raone, darle la vuelta al mal llamado Chindoki y voy a volver a trabajar. Tienes una sed de manda madre, y dices, ¿dónde habrá fuentes aquí? Como no conozcas el sitio, pues ves una chabola, hijo, llegas a la chabola y tiene una favoresta. Ah, vaya, te da urba o te da un trago de bota o lo que sea, ¿no? Y entonces esta carencia de agua, pues es otro aspecto. Pero ese pastor, ese montañero que ha subido con una cuadrilla allí, dice, jo, qué día más estupendo, fíjate, yeguas por allí, behorras dando trotes, y ovejas por el otro lado, joder. Y llega la chabola y se le ocurre la primera pregunta. ¡Ay, su zenbat ardik daukazu! Ya la hemos hecho. Ya la hemos hecho porque, claro, esa pregunta es tan insolente como que una persona llame al timbre de nuestra casa y de bote pronto nos diga, ¿cuánto gana usted? Y a usted qué le importa, ¿no? Bueno, pues eso, que es pues muy bonito, el día muy bueno, pero
a la tarde, a las 6:30, 7, pues dice, bueno, a yo, beste batarte agur, y te bajas. Pero en las majadas de pastores hay días y semanas en donde no se levanta la niebla. No se levanta la niebla del suelo. Pastores que conocen el terreno, pero que algunas veces se pierden. Porque es una niebla que saca uno los dedos así y no la ve, no ves los dedos. Hoy es el tintineo de dumbak, chirriñas, chincharris, calascas, ton ton, pim ton, pim ton, bum 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 bum, y dices, ¿dónde estoy? Bueno, y hay que vivir allí, y eso es muy complicado, muy dura la vida del pastor. Y entonces, en eso que ya no es tan idílico, porque esa, cuando sales, entonces no había, había pues un jersey que se tejía con agujas y con lana de oveja, de artillea, y a lo más, pues ese Burberry económico que han solido utilizar mucho los pastores, que es el saco de café, que se le mete la punta para allí y se pone sobre la cabeza, pero ahora no, ahora llevas unas cazadoras de este con Gore-Tex y con no sé qué y con no sé cuánto. Bueno, pero junto con toda esa forma de vivir dificilísima, durmiendo sobre camastros en donde yo he dormido, que eran brezo, una capa de unos 40-50 centímetros de brezos y de ramitas de haya, que hace que sea como un colchón flex, y luego encima unas mantas y después algunas pieles de oveja y luego otra manta te cubre. La noche que pasas allí, oyes, cuando estás durmiendo, oyes ruidos. Son los aguchos que andan por entre el brezo aquel, o andan, pues como a mí me ha ocurrido en alguna ocasión, en invierno, cuando las chabolas estaban la primera parte abierta y había caído una nevada de dos dedos o así, estaba justo blanco, pues llegas ahí, tomas la lata de sardinas, a mí me encantan las sardinas, una lata de sardinas, agua, y dejas la lata con algo de aceite allí y te metes en el saco de dormir con la linterna metida adentro, y cuando estás tomando el sueño, de repente oyes clic, 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 pum, que se cae la lata. Es que hay dos sagus que se están comiendo el resto de aceite que está. No pasa nada, no te hacen nada. Nada, hay un miedo cerval a los roedores, ¿no? La gente se pone encima de la mesa y a dar chillidos y cosas de estas. Bueno, no pasa nada. Bueno, pero quiero decir que es muy complicado el vivir en esa situación. Ahora se ha mejorado de forma terrible la comodidad que... pero junto a eso existe una cosa que es el canis lupus, que es el lobo. Ahora, ya hace muchos, muchos años que ha desaparecido el oso y que queda en alguna parte del Pirineo, del Arra, que pasa del Pirineo francés y del Pirineo central, pasa algunos de los osos, que algunos de ellos vienen de Eslovenia, porque se está reintroduciendo. Pero el lobo sí ha estado más aquí, más cercano. El último lobo que se cazó aquí, pues fue hace unos 42 años, lo cazó un tal Garmendia de Echarri Aranaz, y había hecho fechorías por todos los lados, desde Irurzun hasta Opacua y los montes de Vitoria. Pues habría matado igual 80 o 100 cabezas de ganado. Claro, todos los pastores estaban allí, a ver, no podían dejar el rebaño tendido, había que meterlo en un redil, en lo que se llamaba la gausarea, para protegerlo del lobo. Ponían una red de cepos para agarrarlo, y de esa manera pues el pastor pues no le diezmaba el lobo al ganado, pero era muy complicado. Bueno, hay otro aspecto que también es interesante constatar y que hay que decirlo,
es que hasta más o menos 1936, aparte de la desgraciada guerra, pues fue un cambio total de costumbres y de formas de vida. Porque hasta entonces las chabolas de los pastores no, en montes comunales no podían estar cubiertas con teja. Tenían que estar cubiertas con un material que era el zoyek, el shoisek, el césped. Se hacía una cubrición sobre la gallurra, sobre la viga del caballete o cumbrera, y se ponían luego sayetzak, costillares de medio corte de madera de haya que había marcado el montero, y se colocaba, y sobre eso se colocaba especies de círculos de tepes, de céspedes, que se colocaban con la hierba hacia abajo, o sea, de tierra, quedaban de tierra, montadas de arriba para abajo para que el agua escurriera. De esa manera, pues duraba la cubierta de esa construcción, de esa cabaña, de esa echola, chabola o cayola, como se llama en algún otro sitio, pues duraba durante un año, porque venía la nevada, y la nevada se mantiene durante bastante tiempo sobre la cubierta, arrastra la tierra, y entonces lo que era antes una o dos goteras, pues entonces se formaba y había que volver a sustituir. Pero llega el año 36 y entonces se hace un poco la vista gorda, las ordenanzas no son tan exigentes, y entonces se permite que las chabolas estén cubiertas de teja. La teja en el derecho consuetudinario del País Vasco tiene una importancia vital. La teja es la que marca que esta piedra no es mojón y esta piedra sí es mojón. Debajo de un mojón hay un trozo de teja y un trozo de carbón del fogón, como símbolo de propiedad, y distingue de otra cosa. Bueno, luego había en los montes unos territorios circulares que se llamaban saroyak o se llamaban seles, y que tenían unas dimensiones específicas, y que los había de época inverniza y de época veraniega, para que pudiese estar el rebaño pastando y sesteando y durmiendo durante la noche, protegido por varias hogueras que se ponían en el derredor, en lo que se llama la gausarea. Para asustar a los animales que se acercan a la chabola, y que cada pastor en su chabola tiene dos o tres perros, y no sé si saben que a las yeguas pues les encanta la sal, ¿no? Les encanta. Entonces, los rebaños de yeguas, pues por ejemplo en Aralar ahora en este momento pues habrá 900 cabezas de yeguas, 900. Y al anochecer pues se acercan a la majada, ahora hay empalizadas de alambre de espino y tal, y que no se acercan tanto, pero antes se acercaban, ¿por qué? Porque el pastor había sacado la comida que le sobraba para que comieran los perros, había sacado algo de suero, también está bastante salado, en fin, venía a la noche las yeguas, y allí se organizaba un jolgorio que no había forma de dormir. Entonces salía el pastor con una carraca, con una targueta, y giraba, hacía un ruido tan enorme en el silencio de la noche, que solamente era roto por el tintineo de los ganados, que se espantaban, y de esa manera se ahuyentaba a esos animales. También se usaba en algunos sitios una tablilla de madera colgada con un cordel, y que se giraba a gran velocidad y que produce un zumbido que para nosotros no es demasiado molesto, pero que sin embargo para el oído de los animales debe de ser muy grande, porque salen espantados con ese sonido.
Pero vamos a avanzar un poco, porque creo que estamos aquí ya fuera de combate. Y tenemos zonas de pastoreo en Euskal Herria. En Euskal Herria tenemos en todo el sur de del territorio de Guipúzcoa, Sierra de Aralar, Sierra de Alzania, Sierra de Aizgorri, Sierra de Zaraya, pues hay zonas de pastoreo importantes. Luego, en la zona interior de Guipúzcoa, que es pequeñísima, no tiene 2.000 kilómetros cuadrados, pues también hay otras sierras, como puede ser el macizo de Izarraiz, el macizo de Hernio y otro macizo costero que es en la zona de Arno. Y luego zonas de la parte del Valle de Oiarzun, en donde también hay pastoreo extensivo. Yo no estoy trabajando en pastoreo intensivo, metido en una nave y todo el día sin salir y con una comida ya. No sé si han leído, hace unos días había un artículo de un sistema que según la oveja, según lo que había ganado en kilos, se le daba más o menos comida, porque está todo tasado, pero a través de un sistema de ordenadores y muy complicado. El pastor no usa ninguna de esas cosas, come lo que puede el ganado. Y de vez en cuando echa pues unas habas secas o maíz o cebada para que tengan un suplemento. Hay que tener en cuenta que un rebaño de ovejas pues de 350 pues igual tiene 6 o 7 carneros que tienen que montar a todas las ovejas, y que esas ovejas pues al cabo de 5 meses van a tener una cría. Y eso también ha cambiado, porque yo cuando empecé las ovejas se dejaban de ordeñar más o menos por el día de San Fermín y se dejaba un mes y algo de descanso a la oveja y luego se ponía los carneros para que cubriesen a las ovejas. Y a los 5 meses, más o menos por diciembre-enero, empezaban a parir casi todas a la vez. Y claro, la una viene con el cordón umbilical por el cuello, la otra viene de culo, la otra no quiere salir. Bueno, un lío que el pastor no duerme un minuto en los días que están en la aparición. Entonces, el pastoreo de ovejas lachas es de aptitud láctea para hacer quesos, para hacer mamillac o para vender leche en el mercado para que se hagan productos lácteos, pero no para carne. También se come la carne, pero no es su principal tema de economía de ese animal. Las construcciones que hay en una majada, la majada es la sarolla, si ustedes leen al poeta extremeño Gabriel y Galán, que bueno, pues debía de ser de una familia bastante adinerada y tenía ganaos la familia, pero a él le gustaba pues el mundo de la ganadería, pues tiene una poesía a los pastores, y dice: he dormido en la majada sobre un lecho de lentiscos, embriagado por el vaho de los húmedos apriscos y arrollado por ruidos de mansísimo rumiar. He comido pan sabroso con entrañas de carnero que preparan los pastores en pulcrísimo puchero. Bueno, yo les puedo decir que he comido cantidades de veces con pastores, pero donde no había agua, el agua había que ir a buscarla con un palo que tenía 2 muescas en los extremos y 2 baldes o marmitas con 30 litros en cada marmita, subirlos y subir una pendiente y llegar al... Y con eso, para hacer el queso, para el lavado, para preparar la comida, para todo. Y por tanto,
pues ese café de calcetín, ese café de manga hecho por lixivado, o sea que se pone café molido y luego se echa agua hirviendo, pasa a un vaso, ya vasos de cristal, pues que eran vasos de cristal como este, transparente, pero yo los conocía pues de color topacio, ¿eh? Topacio, porque claro, no había, se iba quedando capas de cal y de restos de café sobre el... ¿Por qué? Porque es muy complicado. Sin embargo, no pasa nada. Se come perfectamente. Yo como unas patatas y unas habas y unos huevos preparados por el pastor, que son riquísimos, estupendos, ¿eh? Bueno, y entonces la majada tiene una serie de construcciones, y que no les voy a atormentar diciéndoles todas, pero les voy a decir que hay la chabola donde vive el pastor, y esa chabola tiene generalmente tres estancias. Una primera estancia, en las chabolas tradicionales, no las que hemos visto, que ya están muy modernizadas, ¿eh? Tiene tres estancias. Una primera estancia semiabierta, que es la estalpea, está el becosúe. Luego, una puerta estrecha y baja, con una pared de hasta 70 centímetros de grueso, ¿eh? Y una utilidad de anchura de la chabola de 2,5 metros, ¿eh? En el interior, 2,5, 3 en algún caso, por otros 3 de profundo, que es la camaña, donde está el camastro, donde está una pequeña cucha o arcón en donde mete la comida, pan y otras cosas, que algunas las cuelga de una cuerda de los cabrios, de los capirioac, ¿eh? Para que no lleguen los roedores y se lo coman. Y después, cerrado por una mampara hecha o de esíe de varas de avellano o de fresno, o por tabla, está el verdadero núcleo, o sea, como si fuese el núcleo de la central nuclear, de la pila nuclear, está el gaztategui, donde están guardados las joyas del trabajo que está haciendo el pastor, donde están sobre unas baldas, como si fueran estanterías, que se llaman gaztanolac, tablas de las, están los quesos, que los tiene que ir dando vueltas, como se ha visto aquí, porque eso se sigue haciendo ahora, y a su vez se van ahumando porque hay un humo generalizado en la chabola, en donde, por ejemplo, en chabolas de tipo Gorbea, que he llegado a medir espesores de paredes de 1 metro, puerta de entrada de acceso a la chabola, una sola puerta, ninguna ventana, por supuesto, de 55 centímetros de ancho y una altura de 1,05 al dintel. Tienes que entrar agachado. Entras agachado y entonces ahí tiene la cubierta mucho más pendiente que las chabolas de aquí, pero que también tiene su funcionalidad, porque hay en la primera estancia hay una delimitación con un tronco atravesado, que es el ipurtalqui, que es un tronco que está trabajado con hacha y da una cara, en donde se sienta el pastor y detrás está el camastro, pero delante está el fogón bajo, el becosúe, y entonces ahí prepara la comida y se produce un humo terrible porque la leña está mojada, y hasta que coge fuerza hay un humo terrible, y entonces he solido estar yo sentado con algún pastor ahí en Gorbea, cuando había, porque ahora no hay pastores en Gorbea, hay ganado, pero suben y bajan, porque tienen un Land Rover, un 4x4 y tal. Y entonces estabas allí, pues hace 45, 50 años, Lesardi, por ejemplo, y China, los que sean montañeros habrán andado por aquella zona, y entonces notabas en la cabeza, en la zona, yo no soy muy alto, notabas en la zona de la cabeza calor. Te intentabas levantar y era una capa de humo que la limitaba el dintel de la puerta, que se dejaba entreabierta, el aire frío entra por la parte inferior, se calienta, pierde densidad, arrastra parte de humo y sale lamiendo el dintel por la otra parte, ¿eh? Por la parte de la puerta. De tal manera que era el sistema de ahumar los quesos,
que no es porque cómo me gusta el queso ahumado, no, es porque de esa manera los quesos no estaban agusanados, ¿eh? Porque como el queso tiene que estar en una estancia, en el Gaztategui moderno, está en una estancia en donde la temperatura de los quesos es más o menos 10-11 grados y la humedad relativa de 89-90% de humedad. Para conseguir 10-11 grados en el verano, que todavía están curándose quesos en la montaña, es complicadísimo, porque la insolación que da sobre la cubierta hace que la temperatura, aunque las paredes son muy gruesas y hacen de material isotermo, pues se calienta aquello pues igual a una temperatura pues de 15-16 grados. En los primeros días de fermentación, de afinamiento del queso, este queso empieza a hincharse, y si se hincha mucho se le producen grietas, y ¿qué más quiere? Pues las moscas que pululan por allí llegan a la grieta aquella y depositan los huevos, y esos huevos se convierten luego en gusanos en toda la metamorfosis que tiene, y entonces pues se come queso agusanao, que también es muy rico, ¿eh? No pasa nada, ¿eh? Bueno, ahora se va a poner de moda toda la comida, pues eso, de comer saltamontes, gusanos, bueno, todas esas cosas. Bueno, en donde estamos nosotros en el pastoreo, estamos en zonas que son de pastos comunales. ¿Qué quiere decir pastos comunales? Que no son propiedad privada. El pastor es usufructuario de ese territorio. Usa y disfruta en tanto sea pastor, y puede usar la leña caída por un rayo, por un ventarrón, por una vendaval, la leña seca, las aguas de los manantiales y la hierba y la chabola en tanto en cuanto sea pastor, porque a mí también me hubiese gustado tener una chabola ahí para no tener que estar subiendo y bajando para poder hacer los estudios, pero no puedo, porque no tengo derecho de uso. Los pueblos congozantes, que en el caso de Aralar son 15, en el caso de Alzania y Aizgorri son los cinco del pie de monte de la zona del Goierri, y los valles y los pueblos de los valles de Asparrena y San Millán por la parte alavesa, porque eso es un pasto comunal de la Parzonería General de Álava y Guipúzcoa. El territorio jurídicamente es Guipúzcoa, territorialmente es Guipúzcoa, pero tienen derecho de uso los pastores de esos pueblos, aldeas generalmente, vamos a pensar, pues Ilarduya, Eguino, Andoin, Urabain, Vicuña, todos son pueblecitos pequeñísimos que tienen pastores y que tienen derecho de uso. La indumentaria pastoril, pues qué les voy a decir, cómo ha cambiado. Yo no he conocido usar capusáis, salvo ese saco que les he dicho que sí lo he conocido, pero sí he conocido no usar cinturón, usar guerrico, una faja pues de 4-5 metros de longitud, que se ponía sobre el pantalón Vergara, azul Vergara, una camisa de cuadros, una chapela y unas abarcas, calzándolas encima de un galcherdi que había tejido él, o la moña o la madre, o si no, mantarrac, que son mantas de lana basta que envuelven el pie y que luego con la barca soca se ata sobre el tobillo, ¿eh? Y luego una maquilla que suele tener 1,40 de longitud y suele ser de madera de avellano, de urritza, y para que sea buena, que es un dotore para el pastor, es de urritza blanca, ¿eh? Y que no sea polilla porque la está usando, porque si hay una madera que se apolilla enseguida si no se usa, es la madera de avellano, pero si se usa no se apolilla, ¿eh? Bueno,